Muy bien, señorita. Ahí. Si está feo así, no vengan, chicos, si hace frío. ¿Tenemos cosa urgente? Ay, no sé, yo creo que me estoy durmiendo. Chau, Celestita. Nos vemos, sí. Chau, Carlito, gracias. Nos vemos. Mirá que vamos todo el equipo, Carlitos, ¿eh? Acordate. ¿Daño emergente en el caso de Torres sería, por ejemplo, la mudanza que tuvo que hacer, claro, el depósito en el claro. Nuevo departamento, todo el nuevo contrato? Hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Hola, profe. Con frío. Con frío hoy, ¿no? Terrible está. Bueno, vamos a hacer entonces rápido, así cada uno ya falta menos para el fin de semana, se pone con sus cosas. Vamos a seguir con los métodos o los medios extintivos de las obligaciones. Hoy vamos a ver transacción, otro medio extintivo. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a cómo es tratado el tema en el Código Civil y Comercial. Ustedes acá van a notar que tiene una particularidad, que tenemos que ir a la parte de contratos. Ahora les voy a ir dando los artículos porque salen del ámbito de los que estamos mirando, para ir a la parte del 1641, que está dentro del título contratos. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ah, no me dejan. A ver quién... Qué lástima. Voy a pedir, pues tengo un PowerPoint. Denme un segundito a ver si aviso para que me permita. Bien. Pasa lo de la otra vez, profe, que te deja hacerte cargo como anfitrión, pero te pide un código, ¿viste? Eso es de Secretaría de Académica, que los del ahora centro capaz. Ahora está. Perfecto, ya lo pido, a ver. Mientras vayan buscando este artículo y les voy haciendo algunas, le estoy tirando algunos tips para cuando vean los temas sobre medios con respecto a sujetos múltiples. Cuando ustedes tenían sujetos múltiples, que eso ya los vimos, acuérdense de ver de qué uno de estos profe, se le corta por medios extintivos señal. En cuanto en cada uno, sí. Ya se puede compartir. No. Bueno, ahora esperamos un poquitito a ver si me autorizan para compartir. Mientras tanto, entonces, en todos los medios extintivos, lo bueno es que ustedes se hagan un cuadro comparativo primero entre todas las figuras. Es decir, profe, no tiene muy buena conexión. Profe, no tiene muy buena conexión, profe. Confuso. Ponen cuáles son los de él. A ver ahora. Ahí. Se pierde. No, profe. Se escucha, pero está muy trabado, profe.
¿Se pierde la comunicación? Bueno, esperemos. Esperamos un poquito. Acá tengo, por lo menos, opción. A ver ahora qué pasa. Déjenme ver, controlar internet. Si quieren, vayan mirando, por las dudas, el artículo 1641. Artículo 1641, hoy vamos a ver transacción, efectos y propagación. ¿Ahora escuchan mejor, Bianca, escuchás? Sí, se escucha mejor. Profe, sí, ahora se está empezando a escuchar mejor. ¿Me quieren escribir el... Escúchame, se cortó. Está, ahí se volvió a cortar, ¿no? Sí. Profe, por ahí puede ayudar si apaga su cámara. Bueno, no el audio, pero sí la cámara, es probable que funcione mejor. A ver, vamos a intentarlo. ¿Ahí se escucha mejor? En este momento. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Bueno, vamos. Bueno, avancemos y en cuanto yo pueda compartir pantalla, intercambiamos con imagen. Bueno, el artículo entonces 1641. Se volvió a cortar, profe. Extintivo de las obligaciones. Generalmente cuando en un comercial, bursa. Disculpe que le interrumpa, pero a ver, es que se le escucha corta, mejor. Se le sigue cortando. Quizás si no, usted profe, ahora en un lugar donde tenga mejor conexión, puede ser más cerca del móvil. No, ¿sabes? No, porque es en el lugar que recién terminé de dar clase. Vamos a ver ahí. Claro. Bueno, seguimos intentando. ¿Ahí escucha mejor? Sí, el tema es que escuchan mejor, chicos. Te escuchamos, pero es momentáneo, porque después se vuelve a cortar. Bueno, sigamos y me avisan, me escriben en el chat cuando se corta, por favor. ¿Me hacen ese favor? Bueno. Dale. Ahí está. Listo. Entonces, artículo 1641, transacción. Cuando normalmente ustedes hablan de transacción, posiblemente se imaginen una transacción comercial o una transacción bursátil. Nosotros en lo jurídico hablamos de transacción como un medio extintivo de las obligaciones que en el código de Berles-Sarfield se trataba en la parte de obligaciones y medios extintivos. Sin embargo, a partir del código de la introducción de esta figura en el Código Civil y Comercial de la Nación actual, allí definió y reguló otra transacción como un contrato. Esto, por favor, si no lo escucharon, lo volvemos a repetir. Diferencia importante con el anterior código es que transacción se lo incluye en los contratos. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Entienden la diferencia? O sea, perdón, profe. Sí. La diferencia sería que transacción ahora se lo incluye en los contratos. Exacto. No en la parte del código de medio. Claro. Exactamente. ¿Sí? Bien. Eso es es muy importante mencionarlo porque cuando hay puntos así, que las diferencias son muy tajantes con el anterior código, hacemos la mención específica. Entonces, esto ténganlo en cuenta para el momento de estudiarlo. ¿Sí? Entonces, ya que hablamos de contrato, cuando nosotros hablamos de contrato, acá hablamos de acuerdo de voluntades. De acuerdo de voluntades que, por supuesto,
tienen que respetar todos los requisitos de cualquier acto jurídico bilateral. Es decir, la capacidad, ¿qué más? El objeto, el fin que tenga ese acto bilateral, la licitud, bueno, todos los elementos del acto jurídico bilateral. Entonces, allí, una vez que sabemos que estamos frente a todos los elementos de todos los contratos, lo definimos a la transacción como un instrumento de composición, un instrumento de composición de controversias jurídicas. Me encantaría compartir, pero no me dejan. A ver si puedo. Bueno, entonces, como un instrumento de composición de controversias. A ver, ahí estoy escribiendo que parece que... Ahí va, a ver si me lo autoriza. Muy bien. Entonces, este instrumento de composición de controversias ya me está dando la pauta de que estamos frente a, al menos, falta de acuerdo, ¿sí? Una controversia implica que acreedor y deudor van a tener posturas e intereses diferentes, pero que de alguna manera llegan a un punto intermedio donde se puede llegar a un acuerdo. Entonces, ahí, en estas situaciones conflictivas, las partes, ¿cómo actúan? Ambas partes adjudican o resignan pretensiones, ¿sí?, a fin de poder llegar a ese punto intermedio y evitar un litigio, ¿sí? Entonces, renuncian, abdican, ¿sí?, ceden, son todos verbos que ustedes pueden utilizar para definir esta figura. En la práctica, este modo de terminación de los pleitos o de las situaciones dudosas o litigiosas es utilizado con mucha, en la práctica, en innumerables casos, con mucha habitualidad, ¿sí? Entonces, son prácticamente sistemas alternativos de resolución de disputas. De hecho, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, en materia civil y comercial, a partir del año 2014, se incorporó la mediación como instancia obligatoria previa a una serie de procesos que están taxativamente enumerados. Es decir, intentar solucionar la contienda en una forma prejudicial, no solo que es de mucha práctica, sino que se lo pone como instancia obligatoria antes de pasar al juicio de fondo, ¿sí? Entonces, esta situación, que trata siempre de relaciones jurídicas controvertidas, pueden versar sobre muchos derechos, sobre casi todos los derechos, excepto aquellos que tienen carácter personalísimo, como por ejemplo los derechos alimentarios, o los derechos intuite persona, los derechos de filiación, por ejemplo, la dispensa sobre los delitos. Yo no puedo llegar a un acuerdo donde perdono de antemano una lesión grave a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene que ser un objeto lícito. Entonces, ¿cuáles serían las características? Bueno, no puedo abrir el power, me da una bronca. Pero, ¡ay, sí! Ya está listo. Muy bien, ahora sí. Mientras tanto, vamos a ir viendo, 1641. Ah, ¿lo pueden ver, chicos, ahí? No. No, profe, todavía no. No, profe. A ver, muy bien, vamos a ver si lo podemos...
¿Ya te pasaron el código, profe, para hacerte cargo del anfitrión? Ah, no, permiten, no permiten, no. No. Bueno, discúlpenme. Entonces, los caracteres, empezamos. Los pueden enumerar con letras, números. Bilateral y oneroso. Bilateral y oneroso. B, o dos, de carácter restrictivo. ¿Sí? Es decir, ante la duda no se va a estar por la transacción. El carácter restrictivo es una característica que implica que tiene que estar expresamente manifestado el interés de llegar a una transacción, ¿sí? En la cual las partes hacen concesiones recíprocas. Entonces, tercera característica, o C, concesiones recíprocas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, bien. Una vez que conocemos cuáles son las características, cómo se puede llegar a implementar esta figura, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de concesiones recíprocas. Las partes, dice un autor, Trigo Represa, muy importante, pero lo cito porque su definición es muy clara, las partes quedan mutuamente obligadas a realizar una o más concesiones por las que a su vez obtienen una ventaja también recíproca. ¿Vieron cuando uno en lenguaje coloquial dice algunas frases como pájaro en mano es mejor que mil volando? O situaciones donde esa concesión en definitiva se convierte en una ganancia. Porque, por ejemplo, en materia de daños y perjuicios por accidentes de tránsito, muchas veces se termina en un acuerdo o una transacción. ¿Por qué? Por las que las compañías aseguradoras, cuando hacen su costo-beneficio, esto es muy manejado en algunas disciplinas como el análisis económico del derecho, que es toda una teoría donde une el derecho y la economía con su origen en Estados Unidos. El análisis económico del derecho se inicia con Ronald Coase en los años 60, donde empezó a diagramar esta teoría de costo-beneficio basándola en dos conceptos de tipo filosófico. Por ejemplo, la eficiencia, ¿sí?, frente a lo razonable o lo justo. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo me va a poner en comparación la justicia con la eficiencia? Bueno, el tema es que a veces una justicia tardía o una justicia inoportuna no resulta tan conveniente como una solución en términos de eficiencia. Traducido en términos económicos es, más vale prevenir que curar. Cuando nosotros estamos frente a una situación donde el costo de llegar a la sentencia implica un tiempo, costos en nuestro caso de peritajes, de costas, de honorarios, etc., cuando se pone todo en la balanza, en términos de eficiencia resulta más conveniente. Entonces recuerden eso, análisis económico del derecho que maneja mucho el tema de costo-beneficio. Sí. En esa línea de... ¿Sí? Una pregunta, hablando de esto, un ejemplo podría ser, por ejemplo, sí, ante los despidos cuando hay arreglos entre los trabajadores y las empresas, en lugar de esperar a una indemnización y al juicio. Exactamente, exactamente, por supuesto, muy bien, muy bien. Es así. Si quieren, si alguno se ofrece a leer el artículo 1646, justamente
establece quiénes son los sujetos habilitados para transigir o efectuar una transacción. Luciana, ¿te animás a leerlo? ¿O quién quiere leer? Brisa, dale. Dale, Brisa. Ya tenés ahí el artículo. 1646. Sujetos. No pueden hacer transacciones a las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo. B. Los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. O C. Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento, sin la autorización del juez de la sucesión. Lo importante. No la escuchamos. Que ustedes, profe. Este artículo. Se le trabó, el 1640, porque. ¿Ahora me escuchan? Ahí lo escribo. Sí, ahora sí. Por las dudas. ¿Qué sujetos no pueden efectuar transacción con respecto a qué temas? ¿Sí? Esto lo tienen que restrictiva, taxativamente enumerado, no, ¿sí? ¿Ahí entendieron? No, profe, se trabó todo. Ah, bueno, fíjense que ahí lo escribí. A ver, Josefina, Agüed, ¿querés leer lo que puse en el chat? Sí, cómo no. El 1646 es muy importante porque señala los sujetos, qué sujetos no pueden efectuar transacciones. Profe, no entiendo el inciso C. El inciso C es cuando el albacea, cuando vean sucesiones, el de albacea, sí, es que durante el tiempo que va durando la sucesión, se puede... pueden llegar a efectuar gastos, entonces, hasta que eso no esté aprobado, no se puede realizar una transacción. Muchas veces hay diferencias entre lo que hizo el albacea, es como si fuera un administrador de una sucesión, para que ustedes vean, de un patrimonio de un padre, ¿no es cierto? Puede estar designado un albacea, es una figura que siempre estuvo presente ya desde el derecho romano, que es un abogado, puede ser un contador, un escribano, que va a realizar la administración del patrimonio del causante hasta que el juez determine qué corresponde a cada heredero. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esa actividad del albacea finalmente tiene que tener una rendición de cuentas. La aprobación de eso no se puede transar hasta tanto el juez no determine si esa rendición de cuentas es correcta o no. ¿Se entiende? Pilar, ¿lo entendiste? Sí, profe. Profe, y en el caso del inciso B, que dice los padres y tutores. Sí, si es lo mismo. Si es una obligación que compete, claro, a un menor. No, ninguno, ni el menor con los padres, ni los padres con el menor. Eso generalmente se da cuando el menor tiene bienes o tiene un patrimonio. Entonces, en ese caso, no se podría, ¿sí?, esos menores no podrían realizar una transacción hasta que las cuentas no estén aprobadas. Vamos a suponer que sea un menor que juega al tenis de maravillas. Es profesional y gana dinero con su profesión, ¿sí? Pero mientras que están sus padres a su cargo, hacen la administración de esos bienes. ¿Vieron que muchas veces por ahí leyeron en Norteamérica actores jóvenes que han tenido inconvenientes, la novela de Luis Miguel, que por ahí
algunos la sigue, donde el papá manejaba el patrimonio de su hijo hasta que este fuera mayor de edad. Bueno, todas esas actividades requieren de una rendición de cuentas. Entonces no se puede efectuar una transacción, el menor a los 16 años no le puede decir, o a los 17, está aprobado, tus cuentas están todas ok, hacemos una transacción acá y por acuerdo se termina. ¿Se entiende? Porque si no, se podrían estar vulnerando derechos del más débil de la relación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. En sí la transacción se da porque hay una obligación que está viciada, ¿no? Y por eso mismo como que la cambian o la dan de baja, por decirlo de una manera. No, viciada no, viciada no. Es como si vos, Brisa, y yo tuviéramos por ejemplo, una deuda en dólares, ¿no? Resulta que el dólar, la deuda nació en el año 2019, donde teníamos un dólar oficial muy cerquita del dólar blue o dólar paralelo. Cuando te doy cuotas para que vos me pagues en dólares o en pesos, transcurridos 6 meses donde hubo un montón de medidas económicas en el medio, nos damos cuenta de que hoy la diferencia es muchísima. Entonces vos me vas a decir, no, yo te voy a pagar al dólar oficial. Yo te voy a decir, no, vos dame los billetes de dólar o la cantidad en ese... Bueno, en ese caso se usa lo que es la teoría del esfuerzo compartido. Vamos a llegar a una transacción donde vos cedes un poquito, yo cedo un poquito, hasta un punto intermedio donde llegamos a un acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Yara? ¿Lo comprendiste? ¿Yara o Lara? Yara, profe, sí, lo comprendí. Yara, ¿lo entendiste? Bueno, perfecto. Bueno, y después por profe, otra pregunta. ¿Sí? Sobre el 1646 y los incisos B y C, en caso de que el C habla de una sucesión, el albacea, en caso de que uno de los herederos sea un menor, entonces el albacea ahí tampoco puede hacer una transacción aunque se lo autorice el juez. El juez generalmente no autoriza las transacciones en este tipo de procesos. Primero tienen que estar aprobadas las cuentas. Y cuando decimos aprobadas las cuentas, quiere decir que haya pasado por una pericia contable o que haya estado perfectamente demostrado lo que dice el albacea, por ejemplo, haber gastado en concepto de conservación de los bienes. Gracias. Profe, ¿sí? A partir de lo que dijo entonces, esto de transacción se relaciona mucho con lo que vimos en la primera parte de teoría de la imprevisión, ¿no? Es decir, siempre que una situación... En ese caso sería una... Claro, claro, exacto. Una de las posibles formas de solucionarlo es a través de una transacción. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, después, por las dudas que no me estén escuchando, el 1643, que habla de la forma, de qué manera se debe expresar una transacción. Emilia Canal, ¿querés leer el 1643? Por favor. Sí, profe, lo leo. Forma. La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la prestación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Muy bien. Ahora vamos a los efectos. Lo voy a escribir en el chat. Así los tienen y después que suban el PowerPoint. Efectos. Muy bien. Primer efecto. Vamos al carácter obligatorio. Una vez que se llegó a la transacción, tiene carácter obligatorio. Pueden ponerle A. Carácter obligatorio. Para las partes, es ley. Una vez que se llegó a una transacción, entre ellos rige ese acuerdo al que llegaron. B o 2, autoridad de cosa juzgada. Autoridad de cosa juzgada. Lo escribo para que lo tenga. De cosa juzgada. Esto es muy importante, esta otra característica, porque ¿frente a quién va a tener autoridad de cosa juzgada? Frente a aquellos sujetos que hayan participado de la transacción. No propaga los efectos
a terceros que no hayan sido parte de la transacción. Y esto es muy importante porque ustedes vieron obligaciones con sujeto plural y ver en qué casos propaga y en qué casos no propaga es muy importante. Recuerden, en la transacción solo propaga entre aquellos que han sido parte de la transacción. El resto que no ha sido parte puede citar como un antecedente. Vamos a suponer un accidente de tránsito en un colectivo, ¿sí? Donde un pasajero realiza su reclamo frente a la empresa de transporte. Muy bien. El resto no queda comprendido en los mismos términos de esa transacción, pero sí podría invocarlo como un antecedente. ¿Se entiende? Invocable. No le es oponible al tercero que no fue parte de la transacción. Ahí les puse el artículo 1642. Y finalmente, el otro carácter que tiene es, o la otra característica, es que tiene un carácter extintivo. Es decir, una vez que se firmó y se cumplió, tiene carácter extintivo. Por lo tanto, si le ponen en los efectos las letras, tenemos el primer efecto, el carácter obligatorio, el segundo efecto, autoridad de cosa juzgada, y el tercer efecto, carácter extintivo. Bueno. ¿Está bien? Y lo último que nos falta es, ¿qué ocurre con la sentencia, sí, que declara la transacción? Fíjense la palabra que uso, declara la transacción. La transacción es la parte obligacional que las partes han acordado. Y lo que el juez hace cuando está en una etapa judicial es homologar el acuerdo. Homologación. La palabra homologación es la participación del juez. Homologa el acuerdo. ¿Qué efecto tiene la homologación? Tiene efecto declarativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Las partes hacen el acuerdo y el juez le da, en su sentencia, homologa el acuerdo y esa homologación tiene efecto declarativo. Porque lo constitutivo es lo que hicieron las partes, el acuerdo al que llegaron las partes. ¿Sí? Bueno, esto sería la parte entonces de... tenía un fallo para compartir interesante, pero qué lástima, no puedo compartir. Bueno, vamos a subir el PAU. Bueno, chicos, pongo la imagen a ver si nos podemos ver. Porque el Power por ahí les da a ustedes la columna vertebral. A mí me gusta que lo tengan para después cuando lo repasan sea una guía. Bueno, ¿alguna duda, chicos, sobre la figura? En esos cuatro artículos... Del 1647, en el inciso E. Si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. ¿Podría haber un ejemplo de ese artículo que no? Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con lo que vimos en Civil 1, ¿sí? Simulación, dolo, fraude, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a vos te están haciendo firmar en el marco de una transacción un comodato, cuando en realidad era un contrato de locación, que es mucho más fuerte que un comodato. El comodato te están dando el uso y la tenencia. En una locación tenés un derecho de un uso habitacional con todo lo que implica el derecho que tiene un locatario al disfrute de esa cosa que ha alquilado.
Entonces, en la transacción te lo están dibujando como comodato, que es un escalón más abajo que una locación. Y así innumerables contratos, ¿no es cierto? Te están haciendo una transacción donde a vos te están poniendo un interés en vez de una cláusula penal. Y en realidad es una cláusula penal, no es un interés. ¿Sí? A eso se refiere. Una pregunta, profesora. Sí. La transacción únicamente es un contrato, ¿no es cierto? La transacción, ¿hay algún otro medio extintivo que sea contrato de los que vimos? Por ejemplo, la cesión de deuda sería. No. No, bueno, la cesión de deuda es otra cosa, pero no es la extinción, sino es el cambio a otro tipo, pasa a otra deuda. Estos directamente dan el final de la obligación, tienen el mismo efecto que el pago, ¿sí? Pero sería el único contrato que vamos a ver. Sí, la dación en pago también tiene que haber un acuerdo, pero se trata dentro del capítulo de obligaciones, como medios extintivos de las obligaciones. Antes, cuando ustedes veían medios extintivos de las obligaciones en el código de Vélez Sarsfield, creo que arrancaba con confusión, novación, compensación, revisión, renuncia, transacción, ¿sí? Lo tenía en el mismo título. Ahora la transacción se traspoló a... Es opinable, ¿no es cierto? Porque la doctrina no es unánime en este tema, pero así está legislado y así lo tenemos que ver. Entonces quiere decir que ustedes, cuando vean la materia contratos, vuelven a repasar esta figura porque también está, o en realidad está allí. Pero la verdad, es que pone fin a una obligación, porque sus efectos, como por eso les dije los tres efectos, tiene carácter de liberación. Entonces, toca los dos institutos. Contractual sí, porque hay un acuerdo bilateral, pero en definitiva, en la compensación también, cuando no es legal, es facultativa. Y hace falta un instrumento. Siempre hace falta un instrumento. Claro, la característica de esto es que siempre tiene que estar por escrito. No tiene una formalidad el escrito, pero tiene que ser por escrito. Y en los casos en que la transacción intervengan elementos de dar cosa cierta, por ejemplo, bajo algún régimen registral específico, como por ejemplo, vamos a suponer que parte de la transacción es la entrega de un inmueble, hay que ir a todos los requisitos, ¿sí?, de la registración, es decir, como en la compra-venta, ¿no? Hay que dar la escritura traslativa de dominio. Claro, puede ser que también lo pusieron en contratos por la parte de la homologación, ¿no? Que es una diferencia que tiene con las otras obligaciones. Claro, en este siempre tiene que haber, cuando entran en la etapa judicial, una homologación, exactamente. Profe, eso no me queda en claro a mí, el tema de la homologación. La homologación es, vamos a suponer que seguimos repitiendo el mismo ejemplo, pero que es muy común, un accidente de tránsito, ¿no? O por ahí habían hablado de un acuerdo transaccional por un juicio laboral. Antes del juicio se llegó a un acuerdo. ¿Qué hacen? Para que tenga fuerza vinculante, se tiene que homologar. Entonces, ¿qué es homologar? Señor juez, Agustín Giacono, o Lácono, no me acuerdo cómo es. ¿Cómo es Agustín? ¿Tu apellido? Giacono, doctora. Lo dijiste en la clase pasada. Giacono, bueno, no tengo perdón de olvidarme. No hace un acuerdo Agustín con Franco, la Lonardi, y previo al juicio. ¿Pero qué pasa? Como están incluidos allí derechos de tipo públicos, como son los derechos del trabajador de orden público, se llega al acuerdo, pero después hay que homologarlo. ¿Qué significa homologarlo? No van a pedir justicia a cada uno de ellos, sino que dice, señor juez, ya llegamos a un acuerdo, pero usted homologue este acuerdo, ¿sí? Pasa a tener un efecto declarativo. El contrato inicial lo hicieron las partes, pero la parte judicial es a los efectos de declarar los derechos que allí se acordaron. Perfecto, profe.
Ahora sí. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, voy a pasar el Power, así se los suben al campus. ¿Alguna duda? El examen, por si quieren saber, que siempre preguntan, es el 29 de junio a partir de las 15 horas, oral. Tienen que ingresar todos y ahí ya hacemos las bandas horarias y la cantidad de gente por banda. ¿Sí? Pero, por favor, les pido a todos, a las 15 tienen que estar, porque es como si fueran a rendir examen. ¿Sí? Entonces, para que nosotros les pongamos el presento, sepamos que están todos. Y ahí hacemos la distribución para saber más o menos en qué franja horario ingresa cada uno. ¿Sí? Profe, y tengo una consulta, ¿sabes hasta qué día hay clase? No, la verdad que no sé. Estaremos algo, que la semana que viene es 22, 29 que cae. 22 y 7, martes, 22, martes. ¿No? Martes, el 29. Y no, tendría que... El cronograma figura hasta el viernes. Hasta el viernes 25, claro, hasta ahí. Si terminamos, por supuesto, se aprovecha. Bueno. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene. Feliz día del padre. Adiós. Hasta luego.